Homer, Jen. ¿Está todo bien? Todo está bien. Todo lo referente al café. Ya déjalo salir. Está en eso. Todo está marchando bien. De ahora en adelante no habrán problemas. Ilias, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó? Homer, no quiero perder a Asie. No quiero tener un hijo quien solo pueda abrazar y amar solo por 3 minutos. Viene, ya ganó. Ya no lo soporto. Mañana mismo iré a informarle a Helene mi decisión. Luego iré a buscar a mi esposa y a mi hijo. Creo que eso es lo más importante. No te preocupes por nosotros. Siempre estaremos contigo. ¿Hablarás por ti? Esa es la decisión más estúpida que he oído. Mañana verás si queda algo de este lugar cuando te vayas. Porque salir de esto no es la única forma de reconciliarte con tu esposa. Haz lo que quieras. Pero fue un error haber confiado en ti. Homer, lo siento. Oportunidad a esa mujer actuando así. Esta relación está en un punto crítico. Está bien, trabaja para el señor Samsid. Mantente tú sola, no tengo nada contra eso. Pero ¿por qué dejas atrás a quien amas? ¿Por qué dejas a tu hijo sin padre? Y entonces, ¿aceptaremos a Elías de la forma que es? No destruyas a tu familia. No actúes así. Todo lo que hace esa mujer está planificado. Mientras ella esté por ahí, nuestra relación no va a durar. Está jugando al gato y al ratón conmigo. No tengo la fuerza para caer en su juego, ni en sus trucos, ni nada. Estoy exhausta. Ya no puedo soportarlo más. Así es. Hablemos con esa mujer. ¿Qué? Sí, vamos. Llevemos al niño con nosotras y vayamos a su fábrica. Queda cerca. Vamos y habla con ella cara a cara, de mujer a mujer. ¿Enloqueciste por completo? Encima de todo, ¿pretendes que me humille? ¿Acaso quieres que nos eche? No lo hará. Nadie le da la espalda a una madre que viene con su hijo a hablar razonablemente. Ilias ha sido muy terco. Tenemos que hacerlo nosotras. Ilias es muy orgulloso. Es un hombre. No se doblegaría por nada. ¿Y qué le vamos a decir? Francamente, le diremos que deje de hacer eso porque está destruyendo un hogar. Que deje ir a ese hombre. Ella verá que no eres tonta y que sabes todo. ¿La asustarás? Sabrá que no te callarán. Es cierto. Mientras más guarde silencio, más valiente será. Tal vez tengas razón. Bien, iré. Sí, vamos. Es momento de enfrentar las cosas. Quisiéramos ver a la señora Helene. ¿Tienen una cita? Dígale que así está aquí. Ah, no hace falta. ¿Así es? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú y yo tenemos que hablar, Helene. Vamos. No puede entrar. Así es. Espere. Así es. Así es. Vete inmediatamente. Estás completamente loca. Esta es la oficina de mi padre. Te llamo luego. Papá, esta es la familia de uno de nuestros empleados. Los llevaré a otro lado y me encargaré del problema. Por favor,
¿Tu padre? Me parece bien. Podemos hablar todos juntos. Ya no hay formalidad entre nosotros, ¿cierto? Irrumpiste en nuestro matrimonio de la misma forma. ¿Quiénes son estas señoras, Julie?